Mana, mana, mana ini ya? Mana?
solo avistada en este animalario. Vamos a encontrar el cuerpo y las patas que corresponden a esa cabecita. ¿Sabíais que los cerditos son animales muy sociables? ¡Les encanta hacer amigos! ¡Ahí está el cuerpo del cerdito! ¡Mirad su piel rosada! Tenéis que saber que los cerditos son en realidad animales muy limpios. De hecho, les encanta bañarse con agua, aunque no tengan esa fama. Ahora toca montar la cola. Precioso ejemplar de cerdiveja, cerdito y oveja. Podría funcionar como personaje de una película de miedo. ¿No creéis? Aunque el cerdito va a pasar mucho calor con esas patas cubiertas de lana. Sigamos buscando. Creo que a alguien se le ha perdido una cola de gallina por aquí. Siguiente. Este candidato da leche. ¿Veis qué ubres tan grandes? Este panel representa la parte trasera de una vaca. Esto tampoco es lo que buscamos, aunque el estampado de vaca le sienta genial, señor cerdito. Esta cola parece que encaja mejor. Hacemos un repaso. Tiene la piel rosada y un rabito enroscado. Eso sí que no engaña a nadie. ¿Creéis entonces que es la cola del cerdito? ¡Sí! Ahí tenemos a nuestro tierno y sonriente cerdito. ¿Habéis visto qué bien nos ha quedado? ¿Qué te parece si le hacemos una foto? Pero bueno, ¿qué ha pasado aquí? Granny, hay que volver a hacer el cerdito. ¡Eso es una gada abeja! ¡Obedillina! ¡Cerveca! ¡Badija! ¡Gabeca! ¡Ovallina! ¡Cerdija! ¡Badillina! ¡Gabeto! ¡Cervallina! ¡Ya no sé ni lo que digo! ¡Oh, Granny! ¿Y si les preguntamos a los niños y niñas lo que está sucediendo? ¿Vosotros sabéis lo que ha pasado, niños? ¿Alguien ha cambiado los paneles? ¡Sí! Creo que Granny no se ha enterado bien. Vamos a decirlo mucho más alto. ¡Spooky! ¿En qué piensas, Granny? ¿Pero a dónde vas? ¡Ajá! ¡Te pillo! ¡Ahora verás! ¡Corre, Spooky! ¡Corre! ¡Ya sabes que a Granny no puedes jugársela! ¡Hola, niñas y niños! ¿Queréis ayudar a Kit a disfrazarse de superhéroe? ¿Sí? ¡Vamos a jugar a la app Conviértete en un superhéroe! ¡Qué divertido! Empecemos con Thor, el superhéroe de Asgard. Empezamos eligiendo la parte de arriba. ¿Cuál es? ¡Ya sé! ¡El negro! ¡No! ¡Ese es rojo! ¡Busquemos el más oscuro! ¡Qué bien! ¡Eso es! Ahora vamos a elegir los pantalones. ¡Exacto! ¡Encajan perfectamente con el top! ¡Kit se ve realmente poderoso! ¡Pero falta algo! ¡Eso es! ¡El casco y el pelo! ¡Vamos a comprobar los que tenemos! Recuerda que buscamos pelo rubio y un casco con alas. ¡Eso es! ¡Guau! ¡Muy guay! Ahora Kit está vestido como Thor. ¡Por Asgard! Sigamos con el siguiente. Es el turno del Capitán América. Así que de nuevo, elijamos el top adecuado. Creo que no sabes cuál es. ¡Sí! Es el que tiene barras y estrellas. Ahora tenemos que encontrar los pantalones que van con esa camiseta.
La camiseta del Capitán América simula la bandera de los Estados Unidos. ¡Sí! Esta fue difícil, ¿verdad? ¡Buen trabajo! Es el momento de la cabeza. Vamos a ver... Necesitamos un casco con una A. ¡No! Me gusta este, pero no tiene una A. ¡Mira bien! ¡Exacto! ¡Ese! ¡Madre mía! ¡Parece súper fuerte y poderoso! Estoy segura de que este será el favorito de Kid. ¡Es un auténtico vengador! Pasemos al último, Spider-Man. ¿Sabías que sus telas de araña se disuelven pasada una hora? ¡No está nada mal! Elijamos la parte superior. Ahora hay que elegir el rojo. ¡Eso es! ¿Y los pantalones? ¿Sabes cuáles son? ¡No! Recuerda que ya hemos elegido estos para Thor. Buscamos pantalones rojos y azules. ¡Sí! ¡Esos! Y ahora, la cabeza. Estamos buscando una máscara con telas de araña dibujadas. ¡Sí! ¡Guau! ¡No puedo creer lo guay que está aquí vestido de Spider-Man! ¡Bien hecho! ¡Has ganado el juego! Ahora tienes que elegir tu favorito. ¡Bien! ¡Este es el mío también! ¡Adiós! ¡Mira, Katy! ¡Una calabaza de Halloween! ¡Qué deliciosa! ¡Katy! ¡Ahora eres roja! ¡Qué mona! ¡Te queda bien! ¡Voilà! ¡Otra calabaza! ¡Amarillo! ¡Ahora eres amarilla! ¡Oh! ¡Más calabazas! Roja y amarilla juntas crean el naranja. ¡Como las zanahorias! ¡Naranja! ¡Vuelves a ser tú!